Septiembre 18. Estamos cazando en Ebon Park. Con la. Acaba de abrir la temporada hoy de arco. El tiempo está bastante bueno, pero parece que va a llover temprano. Mucho movimiento de gente temprano. La gente se sigue, todavía son las casi las 8 de la mañana. Y la gente se sigue moviendo y eso es un problema. Ahí salieron unos puercos enormes, pero lejos de mí. Yo creo que los pude grabar con la cámara. Voy a revisar después ahorita a ver si los pude coger. Eran como cuatro. Aquí hay muchos puercos. Pero estamos tratando de hacer venado. Aquí mismo donde yo estoy, yo vi hace como 2 semanas. Un venado macho. Como de 8 puntas. Muy buen venado. Pero con este movimiento de carro, tan temprano todavía en la carretera. Vamos a ver qué sale. Voy a estar aquí 2 días. Me voy a quedar hoy aquí. Voy a cazar hoy en la mañana, a la tarde. Y mañana en la mañana. Y el domingo me voy para Miami. Esto está bastante lejos, está como 3 horas de camino. 3 horas, 3 horas, 20 minutos más o menos. Pero esta zona es una maravilla acá arriba. Esto está casi a la mitad de la Florida. Vamos a ver qué sale. Por allí salieron los puercos ahorita. Ahí hay una calle. Ellos cruzaron para aquí, para el lado donde estoy yo. Pero no los he sentido más. Los sentí por la mañana antes de verlo. Y después los vi cruzando la calle. Ya cuando los vi ya iban como 3 o 4, pero eran, para mí eran más. Pero hay uno, el que pude, creo que pude grabar era una cosa de grande. Pero antes de almorzar, voy a dar una revisadita donde salieron los puercos. Aquí al lado mío hay una cerca. Y van comiendo por toda esa cerca. Porque ahí está los rastros. Pero quiero ver el trillo por donde ellos entran y donde ellos salen. Para después venir. Esta no es la cacería que estoy haciendo, pero ya que estoy aquí, ya marco el lugar. Ya donde quiera venir a matar un puerco, ya más o menos tengo el área y la zona. Hace buen calor. Yo lo sentía ellos bien temprano. De noche todavía están fajados hoy. Ya cuando empezó a amanecer y empezaron a pasar los carros, ellos se movieron.
Aquí atrás de mí. Ahí atrás. Ahí estaban ellos comiendo en la mañana. Estaban grandes. Hace falta que la cámara la haya cogido bien. Pero estaban bien. Estaban buenos. Un poquito más para adelante. Aquí hay un trillo. Aquí está, en la cita. Por aquí fue salido medio. Ay, aquí está el rastro ahí. Están los güeyes aquí. Ellos pasaron por aquí por la cerca. Pero vienen de allá. Ellos vienen de allá atrás de mí. Y aquí está todo el rastro de ellos, el cruce. Aquí está todo el cruce de ellos. Quiero retirar alguno, pero no tan grande, así no quiero pasar el trabajo. Voy a tirar uno más chiquito. Si veo uno chiquito que me pasa, tiro con algo pequeño, le tiro. Pero no tan grande como esos que vi ahí. Créeme que eso para sacarlo para afuera es un dolor de cabeza. Yo saqué un poco aquí, casi 200 libras, un poquito me desmayo. Ellos cruzan por aquí. Si uno pone el clima en este bosque, por la tarde ellos salen de nuevo, ellos irán a la tarde a comer. Por ahí que ellos cruzaron y entraron por ahí, eran como cuatro. Bueno, cuando yo los vi eran como cuatro ya. A lo mejor ya estaban pasando los primeros. ¿Vale? Salen por aquí en el rastro del marcador. Bueno, señores, el día no ha estado muy bueno, pero bueno, seguimos fajados. Vamos a hacer la cacería a la tarde ahora. Me moví del lugar porque revisé las cámaras. Y aquí mismo, donde estoy, pasa un venado macho muy bueno, muy bueno, muy buen venado. Y dos hembras. Vamos a ver si tenemos suerte ahora en la tarde. Siempre pasan a la tarde. Las cámaras siempre los cogen a las 6 de la tarde. Vamos a ver si tenemos suerte ahora para la tarde. Mucho movimiento de gente, señores. En los lugares públicos es verdad que para cazar venado en los lugares públicos es muy, muy difícil. Mucha presión, mucha presión. Aquí hay mucho venado, pero cuando la gente entra, ellos se espantan, se
se van. No es lo mismo andar un carro, un par de carros al fin de semana, que en un solo fin de semana entren 40, 50 carros adentro. Y eso que aquí no entra mucha gente, esto es un lugar bien, bien decente, pero como quiera viene mucha gente. Estamos cazando en Avon Park, señores, Avon Park. Esto es una unidad militar. Esto tiene, aquí hay que pagar un permiso especial al año que vale $500. Si quieres saber más de este lugar, coméntame, déjame tu comentario, pregúntame lo que quieras. Y yo te doy los detalles y de lo que necesites. Ya llevo 2 años cazando en esta área. El año pasado cacé ya tarde. Ya empecé con el, si no me equivoco, con el small season, terminándose el small season, y cogí el pavo. Vine a cazar pavo. Pero no cogí ni carajo. Así que, si quieres saber más de este lugar, pregúntame sin pena que yo te ayudo. Hace bastante calor, señores. El calor del sol está ahí, en su apogeo. Pero bueno, vamos a ver si Dios nos ayuda y sacamos una presa hoy. Buenos días, señores. Segundo día. Pero bueno, el había cazado no es fácil. Pero esto es lo que tenemos. Hay que seguir trabajando. Es increíble la cantidad de venado que uno ve cuando está la temporada cerrada. Cuando abre la temporada se desaparece. Pero bueno, vamos a ver si entra algo. Yo no voy a estar todo el día hoy equipo, tengo que manejar 3 horas, ¿verdad? Voy a estar hasta el mediodía nomás. A ver qué sale. Sí. Si sale algo, felicidades. Si no sale nada, la pasamos bien por lo menos. El día está muy bueno, el clima está muy bueno, pero los animales están perdidos.
Vamos a ver qué sale. Bueno, señores, se acabó el weekend. Se acabó el weekend y nos fuimos en cero. Pero cogieron bastante, mataron 14 venados en total en el weekend. O sea, 14 venados son buenos. Mataron 8 machos y 6 hembras. Un amigo mío, un suscriptor del canal, mató un 8 punta. Me mandó la foto temprano. Voy a hablar con él a ver si me da el permiso de poner la foto. Mató un 8 punta hoy, 7 y pico de la mañana. Muy buen venado. Sacaron un venado 9 puntas, 198 libras. Aquí son grandes, para acá arriba sí son grandes los venados. Ahora cuando salí estaban limpiando ahí. Pero bueno, pasé un fin de semana tranquilo, bien. Ustedes saben cómo es esto de la cacería, ¿no? Esto, pero no se preocupe, este es el cuarto o el quinto fin de semana que estoy tratando de cazar venado y no he cazado nada. Pero bueno, esa es la que hay, ¿viste? Y vamos a seguir cazando hasta que se acabe la temporada. Y cuando se acabe el arco, si no consigo un mosquete de eso, cuando venga el General Gun, seguimos cazando con General Gun. Con el rifle y con la escopeta, pero seguimos cazando. Aquí no nos ponemos flojitos con eso. Si no cogemos, no cogemos. Ya va a llegar el momento bueno. Entonces, me quería haber quedado hoy a cazar la tarde, pero lo que pasa es que este terreno es muy lejos, esto es muy lejos. Ahí un par me queda 3 horas camino, 3 horas 40 minutos, 3 horas por ahí, pico largo. Entonces, mañana hay que trabajar y no es fácil, he cansado la casa, acomodar el carro, bajar todas las cosas, este jeepeta que no le cabe una gota más de fango arriba, de churre, con peste. Ustedes saben cómo es esto. Entonces, como me quedaba dormido anoche, tengo muchas cosas en el carro. Entonces, pasé la noche bien, dormí bien. Vamos a ver cómo nos va el fin de semana. El fin de semana que viene vamos a la aventura de la paloma en Dinner Island con un grupo de suscriptores. Ya todo está preparado. Vamos a ir 5 o 6 gente, vamos a ir ahí a tirar la paloma. Vamos a ver cómo nos va. Y el fin de semana que viene vamos a tratar de estar el weekend completo, viernes, sábado y domingo. Vamos a tratar de hacer un weekend largo, a ver si logramos echarle alguna carnita a la nevera. Así que los dejo ahí con otro videito, les voy a poner el videito 2 días en Avon Park cazando. Así que mataron. Eso lo importante es que sacan, tú sabes, cuando en un terreno sacan buenos venados, tú sabes que tienes posibilidades, tú sabes. Lo único que hace falta es que te acompañe un poco la suerte y estar en el lugar correcto. Así que le voy a poner unos videitos ahí, algunas cositas que grabaron, que grabé en las cámaras, un par de venaditas, un venadito como de 6 puntas muy bueno. Que lo estuve tratando de cazar, pero pasó. Estuve la tarde en el lugar ahí. Pero en la cámara él pasó un solo día, no pasó más, en 2 semanas. Entonces, la posibilidad de que él camine por ahí una vez es un difícil. Pero bueno, eso hay que hacer el intento. Así que nos vemos, señores, en su próxima aventura. Vamos a el fin de semana que viene, acuérdense. 25, apertura la paloma, vamos a hacer un video bien interesante ahí con la gente tirando la paloma. Nos vamos a divertir mucho, la vamos a pasar bien. Así que sí, suscríbete al canal, dale like, comparte el video, vamos a seguir creciendo esta familia. Suerte para la próxima, ¿no? Que eso es lo que nos hace falta. Así que dale, nos vemos, cuídense.